Tomás Ibáñez. ¿Y es de? De Onteniente. De Onteniente. Bueno, resido en Onteniente. ¿Y ha participado en otras ocasiones? Sí, he estado varias veces aquí. Ya, lo que pasa, he tenido premios y todo eso, pero bueno, el primer premio no lo había conseguido. Este año ya venía ya empeñado en ello. Entonces, Blai, Tomás Ibáñez ha conseguido el primer premio después de varias intentonas, varias participaciones, y en este caso ha sido con una de las puertas de la Iglesia de la Purísima. ¿Por qué ha elegido este lugar? Pues a ver, venía con la intención de hacer otro tema, distinto. Lo que pasa que, sí, en la misma plaza, yo me suelo poner por ahí porque me gusta ese rinconcito. Iba a hacer una vista de la calle subiendo hacia arriba, o sea que... Pero he pasado y he visto la puerta y me ha llamado la atención y digo, ya el año pasado ya hice una perspectiva hacia arriba de un rincón. Pero esta vez he visto esto y al mirarlo así un poco en perspectiva, la calle también, digo, bueno, la podría girar y darle también la misma perspectiva, que de hecho está así. Y entonces la provocamos una perspectiva forzada y la veía bastante interesante. Y digo, bueno, voy a jugar aquí con este tema. Y eso es lo que ha salido. ¿Y cómo describimos el estilo, la técnica que ha utilizado? Bueno, a ver, es un estilo impresionista, realmente, no es algo distinto, pero más que nada lo que más me interesa es la fuerza que tiene y esa perspectiva que estaba diciéndote antes, más que nada. El estilo, ya te digo que es un estilo normal, suelto, no demasiado amarrado y ya está. Identificamos el lugar exacto de donde es esta imagen. Enhorabuena. Gracias por participar y esperemos verlo en otras ediciones. Muy bien, gracias a vosotros. Lucía Martínez ha resultado ganadora de este certamen en categoría juvenil. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Habías participado anteriormente? El año pasado quise participar también, pero no me atreví al final. Fui a... arriba al castillo, pero no me convenció al final. ¿Y qué imagen has decidido que fuese, qué imagen has pintado? Este año. He hecho la puerta de la Casa de Cultura, desde una esquinica así, me puse ahí en medio de la calle. Y... ¿Cómo ha sido la experiencia para ti? Ha estado muy bien, lo que pasa es que este año ha hecho mucho frío. El año pasado también, pero este año ha sido nefasto. Eso para vosotros, ¿no? Tantas horas a la intemperie. Hay una, creo que eran 7 horas, porque salía a las 10 y tal. Mucho frío. ¿Ha dado tiempo a hacerlo como querías? Porque aquí jugamos con el factor del tiempo, que corre, avanza rápido y en muy poquitas horas tenéis que tener la obra terminada. Me hubiera gustado ponerle colores con acuarela o algo, pero no. El año pasado lo intenté y ya vi que era muy arriesgado y este año fui a lo seguro. Y me hubiera gustado darle algún detallico más y hacerlo más realista, pero no he decidido ir a lo seguro. Bueno, ya para el próximo, ¿no? ¿Te lo pones como reto? Sí, me gustaría hacerlo con color el año que viene. Bueno, ¿te dedicas a pintar? ¿Te gustaría que fuese tu profesión, es vocación, hobby? ¿Qué es? Estoy estudiando arte en bachillerato y me gustaría que llegara un poco más así en la universidad, tal. Estamos con Gonzalo García Muñoz, que ha resultado ganador en la categoría infantil. Hola. Hola. Enhorabuena, lo primero. Gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu dibujo? ¿Desde dónde lo has hecho? Desde la escuela de arte. ¿Y por qué? Porque me ha resultado una vista muy bonita y pues la he querido dibujar. Bueno, ¿lo tenías ya pensado de antes desde dónde ibas a hacer el dibujo? Sí. ¿Y cómo lo has hecho? Cuéntanos. Pues he cogido pintura y algunas veces lo he hecho con algodón. ¿Ah, sí? Oye, ¿estás en la Escuela de Bellas Artes? Sí. ¿Estás aprendiendo muchas cosas? Sí. A ver, ¿cómo qué? Hacer manchas homogéneas y cosas más. ¿Te gusta mucho pintar? Sí. Sí. Muy bien. Oye, ¿es la primera vez que participas? Sí, es la primera vez. A seguir participando y enhorabuena por el premio. Gracias. ¿Cuántos años tienes? 9. 9,
enhorabuena. ¿Te has decidido participar? Cuéntanos, sí, por sí. qué. Pues me gusta el concurso de pintura al aire libre porque se saca un poco el arte a la calle, que la gente vea un poco el trabajo de los pintores. Y yo pues llevo ya muchos años participando aquí en el certamen de Yecla y esta mañana pues me ha hecho una mañana muy, muy apropiada para eso porque hacía aire, se me ha volcado el caballete 20 veces y hacía frío, en fin, lo bueno que tiene esto es que en una mañana te haces un cuadro y estoy contento porque el jurado le ha gustado y me han dado, no sé si un quinto premio y vamos, que ha sido estoy contento. Alfonso, siempre es un placer también que un pintor como tú participe también en estos certámenes. Es muy distinto, ¿verdad? Trabajar en... Sí, es difícil porque no es igual estar tú en tu estudio, que te recreas muchas veces, que no hay un límite de tiempo a la hora de presentar la obra. Y aquí es complicado porque me entra un nerviosismo y el saber que hay que acabar un cuadro en una mañana. Y muchas veces no soy yo pintando, o sea, no, pero en fin, yo estoy contento con el trabajo que he realizado y me alegro mucho de que al jurado también le haya gustado. Bueno, pero también tiene su encanto eso de que sea rápido, ¿no? Porque luego cuando uno es muy perfeccionista, quiere... Pero aquí es un poco... juega también, ¿no? La creatividad del momento, el... Sí, efectivamente, la creatividad, la espontaneidad muchas veces no te puedes recrear, hacer mucho detalle en la obra y eso pues también es... se aprende mucho también porque... Te tienes que dar prisa a la hora de pintar y dices, esto hace falta, esto no hace falta, vas un poco seleccionando. Al aire libre se ven muchísimos detalles, entonces hay que seleccionar lo verdaderamente importante del trabajo, de la obra que estás haciendo y se aprende, se pasa bien. Muchas veces pintar es como un parto, que se sufre, pero luego si el resultado es bueno, pues está uno contento. Hemos visto unas imágenes chulísimas en tono azul. Cuéntanos por qué has decidido el lugar que has decidido y por qué el azul. Bueno, pues realmente es por estrategia de paleta, porque resumo la paleta solo en azules y el tiempo reducido que tengo pues me lo hace más fácil, más, como que me acorta las mezclas. Y nada, pues el lugar, pues la verdad que estuve viendo qué hacer, siempre dudo porque soy de aquí del pueblo y me cuesta mogollón ya elegir el tema. Y nada, pues vi esa imagen ahí que la vi por internet, en Google y todo eso, y me gustó mucho cómo era como una aérea y dije, pues voy a intentar yo hacerla a mi rollo. Y eso es lo que ha salido, ya está, no me ha dado tiempo a más y poco más, la verdad. Y ha salido pues estupendamente bien. ¿Estás acostumbrado a trabajar así tan rápido? Porque te hemos visto participar en otras ediciones del certamen. Sí, hace años la verdad que salía bastante, me gustaba esto. Pasa que pues, es como, entre comillas, un oficio bastante duro y te acabas cansando. Pero sí, cada vez que puedo salgo a pintar a algún pueblo de por aquí cerca o algo así, la verdad. Y cuando no tienes que hacerlo con el tiempo establecido, ¿cómo te gusta trabajar? Pues más tranquilo, evidentemente, en casa. Aprovecho muchísimo la escuela con los compañeros de la de aquí de Yecla. Y la verdad que son, tanto Pedro como la profesora Noelia y los demás, son un sol. Y nada, pues voy allí con los compañeros, un entorno súper bonito, de trabajo con los jubilados, con los jóvenes. La verdad que súper bien, muy bien. Bueno, nueva edición del Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre Ciudad de Yecla,
hemos tenido un poquito menos de participación. No sé si la gente estaba pensando en que podíamos tener un día más desapacible, que la tarde lo es, pero el día ha sido muy lucido. Sí, hombre, veníamos de una semana de lluvias y de mal tiempo, y también pues con las alertas estas que nos dan en televisión diariamente. Entonces yo creo que la menor participación de este año se debe un poco a eso, ¿no? Un poco al miedo de venir y perder el viaje por la climatología. Pero claro, teníamos un poco la esperanza de que hiciese buen día, y ha hecho un muy buen día, ¿no? Ya hemos tenido sol casi todo el día, y ya pues a última hora de la tarde pues ya hace un poco más de fresco, pero nos ha acompañado el día. Y buena participación, que aunque haya sido menor que otro, pero buena participación. Sí, hombre, vamos a ver, también esto, este tipo de cosas también fluctúa un poco, ¿no? Hay años que tienes un poco más, años que tienes un poco menos. Este año ha bajado un poco el número de participantes, pero el nivel de calidad de los participantes que hemos tenido ha sido muy bueno. Entonces, claro, una cosa compensa a la otra. Bestial, ¿eh? Porque te estaba comentando antes, siempre me da fatiga ya decirte todos los años de lo difícil que lo tiene el jurado, pero es que es verdad, es que las obras que estaban abajo podían estar arriba, y las que estaban arriba son dignas merecedoras de los premios. Sí, hombre, normalmente, a ver, también el trabajo del jurado es un poco ingrato, porque sabes que estás dejando fuera cuadros que merecen mucho la pena, pero claro, hay cosas que tienes que dejar fuera porque no caben todos. Y entonces teníamos cuadros premiados que son muy buenos, pero teníamos cuadros que estaban sin premiar, pero que también estaban muy bien. Y eso pasará este año y todos los años, ¿no? Siempre, al final tenemos más cuadros de calidad que cuadros premiados, porque no podemos llegar a todos. Bueno, ¿qué balance podemos hacer entonces? Porque finalmente la participación, ¿cuántos han sido? Pues hemos tenido una participación de 50 personas aproximadamente en todas las categorías. Es decir, que nos mantenemos un poco ahí en los niveles de otros años. A lo mejor en adultos se ha bajado un poco, pero ha subido en infantil, que también es muy bueno promocionar a niveles más jóvenes un poco la participación en este tipo de certámenes. Porque se puedan expresar, ¿no? Porque puedan pintar y aprender también de la experiencia. Y entonces estamos contentos porque para nosotros es un éxito. ¿Ha habido alguna novedad este año? Pues la dinámica la misma, todo igual, ¿no? No, normalmente este tipo de certámenes también cambia poco. Es decir, en tanto en cuanto, si tenemos la intención de en años posteriores intentar hacer una exposición a posteriori con las obras que no han sido premiadas, sí. Pero bueno, es cuestión también de buscar un espacio, hablar también con los artistas para que nos cedan la obra temporalmente. Pero bueno, todo eso se irá andando. Va a venir bien, porque ahora, por ejemplo, en la tarde que ha sido un poquito más desapacible y la gente se ha ido rápidamente, sí que es verdad que puede incluso tener más oportunidad de que las obras puedan, quien quiera ponerlas a la venta, pueda venderlas y demás. O sea que es una muy buena idea, ojalá que sí podáis llevarla a cabo. Sí, por eso vamos viendo posibilidades, es decir, poco a poco van surgiendo ideas. Y poco a poco también vamos buscando, intentando buscar soluciones para que se hagan realidad. Y bueno, ahora mismo estamos un poco en ese camino. Bueno, pues nada, ¿alguna curiosidad hoy? ¿Ha pasado algo? ¿Todo bien, no? Genial. Todo bien y bueno, pues uno de ellos congelado. Sí, todo bien. Y creo que todos deseando llegar a casa. Claro, después de todo el día, la mayoría de participantes son de fuera y claro, pues termina el certamen y todos salen corriendo. Un poco porque también nos apetece descansar, ¿no? Pero todo muy bien. Muchísimas gracias por la participación y a vosotros.